¡Qué baño de mierda! ¿Por qué todos los bares tienen baños de mierda? ¡Qué cagada morirse acá! Ese charco es mi sangre. Cada acción, cada decisión tiene su consecuencia y por eso me estoy muriendo en este baño de mierda. ¡Qué oscuro está todo! ¡Perros! ¿Cómo llegué acá? ¿Cómo salgo de acá? ¿Y los perros? ¡Cerca, pecador! ¡Los perros vienen por vos! ¡Y Riglan! ¡El fin se acerca, pecador! ¡Los perros! ¡Que los perros vienen por vos! ¡Bienvenido, Miklan! ¡Los perros vienen por vos! ¡Los perros te van a enseñar, Miklan! ¡Bienvenido, Miklan! ¡Si los perros quieren! Hacerme reír. Ay. Hacerme reír, crudo, dale. Dale, o no sos estándar. ¿Me vas a hacer reír o no me vas a hacer reír? Y hablando de comida de avión y del karma, perder en un juego que inventaste vos es como un suicidio. Sí, es como darle la cara a la muerte. ¿Qué tema este de la reencarnación? Uno termina siendo ratón o perro. Dejé a la minita con el agujero hambriento, pero ahora este pozo en mi costado es el que sangra y duele. Como siempre, las entregas son acá y este dispenser tiene las drogas que necesito. Ingrese importe indicado. Seleccione la droga que desea consumir. La droga que ha seleccionado no se encuentra disponible. La droga que ha seleccionado no se encuentra disponible. Seleccione la droga que desea consumir. Su dosis está lista. Dróguese responsablemente. Oh.
Melchor, Gaspar, Baltasar. ¿Vos sabés quiénes? Los perros. Si vos estás acá, es por ellos. Tenés algo que es de ellos. Lo tenés, ¿no? Mirá que con los perros no se jode. ¡Los perros! ¡Qué perros! ¡Qué yo tenía perros! Un perro que se llamaba Bobby. Chiquito, rubio. ¡Perros! Pega la máquina expendedora de ahí, ¿eh? Hace milagro, ¿no? Ay, no voy a negarlo. ¿Quiénes son? ¿Qué le golpean? Todos estamos acá por algo. Vos estás acá por algo. Yo estoy acá y de vez en cuando aparece algún tipo al que le hago algún favor para que me preste su tarjeta para la máquina del amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Si vos estás acá por ellos! ¿Quiénes son los que golpean? Vos estás acá, es por ellos. ¿Qué? Los perros. ¿Perros? Yo tenía un perro que se llamaba Bobby. Chiquitito, rubio. Ahora que ya no hay nadie, explícame qué mierda está pasando acá. ¡Soltame! ¡Soltame! Cuidado con el tono, señorito. Ay, Ciro, Cirito, ese comportamiento. Me parece que Cirito está necesitando la ayuda correctiva de la regla divina. ¿Quiénes son ustedes? ¿Eh? ¿Y vos qué onda? ¿Estás embarazada? Comportamiento y educación, Cirito. Bueno, Ciro, a ver si lo hacemos más simple y nos entregás lo que tenés que darle a los perros, ¿eh? No sé, ¿de qué me están hablando? ¡Mentira! ¡Para! ¡Para! ¡Espete los exámenes morales! ¿Para qué te pasa? ¿Qué está pasando acá? No entiendo nada. Vamos, hijo, basta de travesuras. Danos lo de los perros. Si vos estás acá, es porque tenías que entregarle algo a los perros. Si no, estarías en tu casa rascándote, viendo una película de Tarantino. Esa como la de los policías corruptos de Nueva York. No, esa es la de Scorsese, ¿sí? Infiltrados. ¿Eh? No, es una remake de una japonesa. ¿De qué mierda hablan? ¿Quiénes mierda son los perros? ¡Pará! Entregame lo que tenés que dar a los perros. ¿Qué cosa? ¿Dónde lo metiste? ¿Dónde lo tenés guardado? ¡Dámelo! ¡Dámelo! No tengo nada, no sé de qué me hablas. Ya sé dónde lo tienes. Pásame el lubricante.
No, para. Yo no sé de qué están hablando, loco. Yo me voy a la mierda. Yo me voy. ¡Para! ¡Para! ¡Ay! ¡La sanconcha de Dios! ¿Dónde está lo de los perros? ¡La enferma! ¡Pecado! Pero Sor Esperanza lo mató. Ahora no nos sirve de nada. Me parece que se le fue un poco la mano, Sor Esperanza. Me la sé, campar de pelotudas. Al final nunca hacen nada. ¡Se acerca, pecador! ¡Los perros vienen por vos! ¡Los perros! ¿Sabés qué? ¡Los perros, Miklan! ¡Te van a enseñar! ¡Bienvenido, Miklan! ¡Si los perros No!
lo de los perros? ¿Dónde está lo de los perros? ¿Dónde está lo de los perros? ¡Pecador! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pecador! ¡Pecador! Este está muerto. No está muerto, Diamante, no está muerto. Mirá, todavía respira. No sé dónde mierda, yo ya lo revisé todo. No sé dónde mierda puede tener lo de los perros. ¿Te fijaste en la lonchera? No, ahí no hay nada. Estamos jodidos, boludo. Estamos jodidos, es este karma de mierda que tenemos por todas las cosas jodidas que hicimos mal. Karma, karma, siempre con esas pelotudeces hippie vos. ¿Qué karma? ¿Acaso no somos los buenos? ¿Somos policías? ¿De qué te reís, pelotudo? ¿Por qué estás postrado en esa silla de ruedas? ¿Por defender una pibita en un tiroteo? Que nos mandemos cagadas no significa que no seamos de los buenos. El karma, el karma, el karma. Siempre tiene que tirar para el lado de lo malo. Karma y arma. Karma y arma. Dale. Es sencillo. Si haces cosas buenas, te pasan cosas buenas. Si haces cosas malas, te pasan cosas malas. O sea, lo bueno y lo malo puede variar un poco de acuerdo a la época, la cultura, pero básicamente no, siempre es lo mismo. Ah, no, boludeces, boludeces hippies. A ver, yo estoy postrado en una silla de ruedas y estoy metido en este quilombo de los perros de mierda. Y la verdad no lo puedo tomar como un regalo. Esto porque hicimos cosas malas. Ah, esas son pelotudeces. Y este boludo no se despierta. Hay que despertarlo. Mira, se está moviendo. Vamos. Arriba, arriba. ¿Ves? Esto es fácil. Esto es simple. Acá no hay policía bueno, policía malo. Me decís dónde está lo de los perros y se acabó. No, no sé. Tranquilo, Dharma y Karma, Dharma y Karma. Pará, despacio. Dharma. No sé lo que me estás hablando, Dharma y Karma, Dharma y Karma. ¿Dónde está lo de los perros? No, no sé de lo que me estás hablando, flaco. No. Es un pelotudo. No sé lo que me ¡pelotudo! Está difícil. ¿Dónde? ¡Para! ¡Dale, pelotudo! ¡Dale, no la hagas más difícil! ¡Ay, no tengo idea! ¡No sé de lo que estás hablando! ¿Dónde está lo de los perros? ¡No sé! ¡Pregúntale a la mina esa que está ahí adentro! ¡Tami! ¡Ay! ¡Quédate quieto! ¡Dale, Franco! ¡Quédate aquí! ¡Dale! ¡Quédate quieto ahí! Acá adentro no hay nada. No, no, es un hijo de puta. Dale. Vení, vení. Más despacio, adelante. ¿Dónde está lo de los perros, boludo? No, no sé. ¿Dónde está lo de los perros? ¡No será! Más despacio. ¡No será! ¡No será! ¡Habla! ¡No sé nada! ¡Habla, loco, pará! ¡No sé nada! ¡Habla, dónde está lo de los perros! ¡No!
Sos un pelotudo, Diamante, la cagaste. Y ahora como mierda vamos a saber dónde está lo de los perros. Señor, señor, pase. El gestor lo está esperando. No me reconociste, ¿no? No me reconoces, ¿no? Soy yo, la chica de Bobby, el perrito. ¿Te acordás? ¿Dónde carajo saliste, flaca? ¿Quiénes son los perros? ¿Quién es toda esta gente que está acá? ¿Qué tienes ahí? ¿Me convidas un poquito? Dale. ¿Me convidas un poquito? Dale, no seas egoísta. Si me convidas un poquito de eso, te digo, dale. Dale, no seas egoísta. ¿Vos querés? Yo te doy si me decís qué está pasando acá. No. No te puedo decir nada. Lo único que te puedo decir es que el gestor te está esperando y que él te va a explicar todo. Mira, yo hace bocha que espero una entrevista. Siempre me dice que venga los martes, pero nunca me llama. Fíjate. Gracias. Yo nada más te quiero decir una cosa. Aléjate de los perros. Yo siempre me alejo de los perros. Bueno, de todos los perros, menos de Bobby. Cómo me gustaría reencontrarme con Bobby. Es que yo tenía un perro que se llamaba Bobby. Chiquitito, rubiecito. Cómo me gustaría reencontrarme con Bobby. Bobby era un perro chiquitito. Pasá, pibe, pasá. Me estaba preparando un tentempié, me estaba. ¿Usted quién es? Pero ¿dónde quedaron mis modales? ¿Dónde? ¿Querés un poquito, querés? Mi nombre es Renzo Mazzoni, más conocido como el gestor. Así que soy la solución a todos tus problemas. Bueno, estoy necesitando a alguien que me diga quién carajo son los perros y qué están buscando de mí. ¿Perros? ¿Cómo que ya sabes de los perros? ¿Dónde? ¿Los viste? ¿Te vieron? No vi ni me vio nadie. Si no sé quiénes son, flaco. No sé quiénes son ni lo que están buscando. No sé ni siquiera quién es toda esta gente que está acá adentro. Esto es como decir que fue un sueño. Para colmo no me acuerdo de nada. Es que es como si fuese un sueño. Pero lo importante es que estás vivo y que estás acá. Es que los perros no te vieron. Estás seguro que no te vieron, ¿no? Sí, seguro, flaco, seguro. Si no sé ni quiénes son los perros. Mirá, ahora no hay tiempo para eso, no hay. Pero lo importante es que si te llegas a cruzar con alguno de los perros, a mí no me conoces. ¿Quiénes son los perros? ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué es toda esta gente que está acá adentro? En este momento no se puede perder tiempo. Lo importante es que vos estás metido en el medio de un bardo. Y yo voy a ayudar a salirte, porque soy un gestor. Y como yo soy un gestor que ayuda a las buenas personas, te voy a ayudar. Así que con un poquito de buena voluntad, una firmita, la zafamos. ¿Vos me estás diciendo que con una firma
¿Zafamos todo este quilombo? Sí, sí, señor. Sí, señor. Agarra, mirá. Firma y aclaración. Dale, pibe, dale. Acá, acá y acá. Lo importante es que los papeles ya están todos sellados, ¿viste? Para agilizar las cosas. Hay que facilitar eso. Sí. Dame un momentito que... Vos me decís que con esto ya está todo solucionado. Sí, pibe, esperá que encuentro el carbónico y... Y te va a ayudar a que todos los datos estén juntos, ¿viste? La puta madre. ¿Dónde mierda está el carbónico? Gestor, no sé cómo decirle esto, pero... Te están viniendo los perros. ¡Perro! Pará, flaco, pará, que me falta una firma nada más. Falta una firma, flaco. Después, pará, que me falta una firma. Después te termino. Con la piba, pero ya termino, flaco. Pará, que me falta una firma. Ya termino. Dámelo, que se termine. Me falta una firma. Ya termino. Tengo lo de los perros. Sí. Yo lo tengo. No nos estás pelotudeando. No, flaco, lo tengo. ¿A dónde lo tenés? Lo tengo acá en un bolsillo interno del saco. Me estás jodiendo. No, te estoy jodiendo. Lo tengo. ¿En un bolsillo? A mí no me pelotudíes. Lo tengo acá en un bolsillo interno del saco. Carajo, va a entrar en un bolsillo. Yo qué sé, puede ser. No. O sea, no necesariamente tiene que ser estrambótico y gigante, luminoso. Grande, no necesariamente. Y todo este quilombo por algo que tiene el tamaño de un botón. Me sentiría demasiado insignificante ya. Vos me estás mintiendo. No, te juro que lo tengo. Nos está cargando este pelotudo. Vos no nos estás cargando. No, la concha de tu madre, ¿no? Yo lo tengo, te lo voy a dar. Yo te lo doy. Pero antes quiero saber algo. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a este pelotudo? ¿Quién se cogió a quién? ¿Qué hablas, forro? Para nosotros no somos ningunos enfermitos, ¿eh? ¿Estás diciendo puto, pelotudo? ¿De qué hablas? De usted, ¿o? ¿Quién se cogió quién? ¿Qué dice este idiota? No le des pelota, está hablando boludeces. ¿Qué estás hablando, pelotudo? ¿Quién se cogió quién? Los tatuajes que tienen en la cara. Se lo hicieron en la cárcel. ¿Qué tiene que ver eso? Estuvimos juntos en un pabellón. Y por lo que tengo entendido, el que lo tiene en el lado derecho, cogió. Y el que lo tiene en el lado izquierdo, lo cogieron. Este tarado me está llamando puto. No, le des pelota. ¿Cómo es lo de los tatuajes? El que tiene el tatuaje de la lágrima al lado izquierdo lo cogieron. Callate. Lo cogieron. Callate. Lo cogieron en la cárcel, ¿me entendés? No le des pelota, ¿no ves que es un estúpido? Y se lo cogió el que lo tiene al lado derecho. Para. Vos me cogiste, hijo de puta, me acuerdo, sí. No, diamante, ¿qué decís? Sí, el día ese que me quedé dormido. Diamante. ¡Qué hijo
hijo de puta que sos, te cogiste un paralítico, desmayado y drogado. ¡Sos un enfermito! ¡Carajo, es un hijo de puta! ¡Te cogiste un imbalio, hijo de puta! Y claro, me marcaste, hijo de puta, me marcaste como que soy tuyo. Era eso, los otros presos, loco. Yo soy tu amigo y te tuve que salvar. Me cansé de defenderte adentro de la cárcel. ¡Uy, qué hijo de puta que sos! ¡Sos un puto enfermo! ¡Y me hiciste puto a mí! ¡Me cansé de defenderte! ¡Que estoy paralítico! ¡Me cansé de defenderte! ¡Me hiciste puto! ¡No me iban a creer! ¡La concha! Ahí vienen los perros. Yo te diría que te vayas, mejor. Total, ya nosotros encontramos nuestro camino. Y ya no nos hace falta lo que tenés. ¿Entendías? No, no lo entendía. Dharma y karma. Dharma y karma. ¿Ya entregaste eso? ¿Qué cosa? Lo de los perros, ¿me estás jodiendo? ¿Lo de la lonchera? Sí, eso, boludo, ¿qué te pasa? Mirá que con los perros no se jode. Ya cagaste a la gente de Cantoná. Pero con esto no jodas. ¿Estás ahí, boludo? ¿Estás borracho de vuelta? No. Está todo bien. Bueno, dale que los perros van a llegar. Y tenés que esperarlos en el baño como siempre. No jodas a los perros. No la apuras con los perros, Gil. Tengo que entrar al baño, ¿no? ¿Qué mierda te pasa? ¿Estás borracho o te volviste a clavar esa porquería? No me jodas, pelotudo. Ya sabes lo que tenés que hacer. Yo esta vez no me hago cargo. Y te mando a matar, puto. Sí. Ya sé. Flaco, corre. Con los cantonados se jode.
Qué loco. Y en lugares donde el tiempo y el espacio son anárquicos, se puede zafar de la burocracia. Igual ese gestor me cae bien. A veces es un poco impulsivo, ¿no? Dame eso. Tranquilo. Te puedes quedar acá un tiempo para protegerte. Pero no mucho. ¿Qué mierda es esto? Estoy muerto. ¿Qué pasa? Todavía no. ¿Vos qué querés? Me quiero ir de acá, nada más. Y si es vivo, mejor. Pero morir no es poca cosa. Para algunos es una oportunidad de sanación y purificación y toda esa mierda. La pasás mal, te morís. Para seguir pasándola mal en algún otro lugar. Pero ojo, ojo, que si te fumás toda esa, va a llegar un momento que la vas a pasar bien. Para otros es algo así como un proceso, transmutar de cuerpo en cuerpo. Como cambiando de envase hasta que a algo o a alguien se le ocurre cortar con esa cadena y transformarte en un ser supremo y maravilloso. Hoy sos esto. Mañana tenés tetas. Bueno, pasado, sos una ardilla o una polilla. Solamente me quiero ir de acá y si es vivo, mejor. ¡Qué pesimista que sos! ¿No se te ocurrió acaso que quizás estás en un sueño o en algún tipo de alucinación por tanta droga en esa herida? Lo tuyo no son las respuestas, ¿no? Además, no hay ninguna droga que tenga un mambo tan de mierda como este. Y las respuestas están otros. Arriba o abajo. Dependiendo con qué ojos se mida todo esto. Yo soy como vos. Solo me ocupo de llevar cosas y de entregarlas. Un poquito todo. Soy un poco ansiosa, ¿viste? Te aseguro que las cosas no son tan desorganizadas. Pero vos,
Vos sos una especie de error. Algo salió mal, alguien metió la pata. Pero no es mi función arreglar estas cosas. Yo me juego de lo mío. No tengo más seguro. Solamente llevo cosas. O algunos amigos me las alcanzan. ¿Viste eso? ¿Están haciendo un pibe? Fíjate bien en ella. Esa es mi vieja. ¿Ese soy yo? Sí. Sos vos. Estoy muriendo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reencarnando. ¿No qué es esto? ¿Una especie de purgatorio? Por tu expresión, puedo asegurar que estás en trance. Igual que yo, que estoy atravesando el trance de dar vida. Me das ternura. Algo en tus ojos me es conocido. Voy a tirar tu norte. Lo que tenga que ser, va a ser aunque te opongas. El río de las consecuencias es profundo y caudaloso. Más vale dejarse arrastrar que pelear contra la corriente. El momento de elegir el camino es antes de que se haga noche cerrada. Vas a tener que tomar la decisión. Después, a no cagarse, a ponerle el pecho y aguantar la tormenta. Lo más importante de la reencarnación es que aunque tengas ganas de no morirte o no desaparecer, seguir siendo un ser humano consciente de tu propia existencia, hay algo, una energía mayor a vos que pone tu esencia en movimiento. Cuando vos ya no puedas controlarla más, ya sea para empujar un viento en la otra punta del universo o para que nazca un bebé humano o algún cachorro. Oh!
¡Acabá! ¿Eh? ¡Acabá! ¿Eh? ¡Acabá! ¿Eh? ¡Acabá! ¡Flaco, querés que te explique cómo se hace! ¡Acabá! ¡Ah! ¡Acabá, flaco! ¡Acabá, flaco! ¡Acabá! ¿Quieres que te enseñe? ¿Quieres que vaya yo? ¿Quieres que vaya yo de caso? ¡Acabá de una vez! ¡Dale más fuerte! ¡Dale! ¡Acabá! ¡Acabá de una vez! ¡Acabá! ¡Tómatela! 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 ¡Tómatela de acá! ¡Tómatela de acá! ¡Tómatela de acá! ¡Escuchame! ¡Que se llame Ciro! ¡Que se llame Ciro! Acá está el papel. Acá está el papelito que hay que firmar para salir de este lugar de mierda. Acá está el papelito. Papel. Acá está. Acá está. Acá está el bendito papel de mierda que tengo que firmar. Tengo que firmar un papel. No, ya estoy cansado. Esto va a doler. Ojalá estuviera muerto. ¿Por qué estoy acá? Gracioso. ¿Realmente crees que estás muerto? Estoy muerto, ¿no? Estoy muerto. Estoy muerto, ¿no, flaco? Estoy muerto, ¿no? Ojalá, pero eso no es lo que piensan los perros. Perros de mierda, los odio. ¿Quiénes son los perros? Los perros son los que te van a sacar de acá. Vos tenés que buscarlo. Si escuchás ladrido, vas con los perros y le das lo que tenés para darle. Ay, ¿qué tengo para darle a los perros? No tengo nada, flaco. No tengo nada para nadie. Ellos saben, ellos lo van a encontrar. Lo importante es que los busques y cuando los encuentres no te escapes. ¡No te escapes! Pero lo único que me dijeron es que me tengo que escapar de los perros, que no me tienen que agarrar. ¡Pero me cago en lo que te dijeron! ¡Me cago! ¡Mirá dónde te trajo lo que te dijeron! Mirá dónde terminaste con lo que te dijeron. Buscá los perros y dale lo que tenés para darles. Haceme caso a mí, me jodas más. Haceme caso en esta. ¿Vos quién sos? Yo soy. Un forro. Me parece que alguien se quiere quedar con tu lugar. ¿De qué habla, Franca? ¿De qué habla? Estás acá, ¿no? Ahora estás acá, ¿no? ¿Desapareces? Y volvés acá. Te morís y volvés a aparecer acá. ¿Qué pasa si no hubiera un acá? Pero mirala a esta falopera, no le vas a hacer caso. No le hagas caso a esta falopera, mirá cómo está. Mira, si querés tener una oportunidad de salir de acá, cuando vengan los perros. ¡Rajá! ¡Pará! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Haceme caso a mí, pibe. Vos buscá los perros y vas a zafar. Tenés el culo lleno de preguntas, ¿o no? Déjame joder. ¿Qué haces acá? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Buscá los perros. Haceme caso a mí. Vamos a encontrar a los perros, les vas a dar lo que tenés para darles y te vas a llevar... Parece que alguien se va a comer una bala. Pará, flaca. Pará un poco. Pará, flaca. Pará. Eso. Haceme caso a mí. Escuchame.
Vos tenés algo que le vas a dar a los perros y con eso vos vas a zafar, te vas a ir de acá. Mira, si te agarran los perros, no vas a tener oportunidad. Y mucho menos si no tenés lo que es de ellos. Vos tenés lo que es de ellos, ¿no? Ellos cuando vengan, van a saber lo que es de ellos. Sí que van a saber lo que es de ellos. ¡No! Ellos van a saber. Haceme caso a mí. No, lo que vos no entendés, que este espacio es de él, vos no lo podés negociar. Es un caso medio especial, ¿entendés? Él se quiere quedar con tu lugar. Es un sin espacio, un insalvable. Mirá. Acá tengo el contrato. Flaco, mirame a mí, ¿no? Mirá, cuando lo vi llegar, cuando lo vi llegar lo agarré. ¡Tomá, déjalo! Sí. ¿Qué querés desayunar? No, déjame que me ocupo yo. Son como las 12 del mediodía. Me tengo que ir a trabajar. No, no, no.
tengo que ir. No, no, espérame que yo salgo. Tengo que ir a trabajar, ya vuelvo. ¿Ya entregaste eso? No lo voy a hacer. ¿Me estás jodiendo? No lo voy a hacer, que lo haga otro. Mira que con los perros no se jode. Ya cagaste a la gente de Cantoná, pero con esto no jodas. ¿Estás ahí, boludo? ¿Estás borracho de vuelta? Mirá. Yo puedo conseguir que lo haga cualquiera. No hay problema. Lo hace otro. Dale que los perros van a llegar. Y tenés que esperarlos en el baño como siempre. No jodas a los perros. No la apuras con los perros, Gil. Yo me voy, loco. No. Me voy. Me abro. Lo hago después. ¿Qué mierda te pasa? ¿Estás borracho o te volviste a clavar esa porquería? No me jodas, pelotudo. Ya sabés lo que tenés que hacer. Yo esta vez no me hago cargo. Y te mando a matar, puto. Yo me voy, loco. No. Toma, quédate con todo. Con los cantonados se jode.
ser que no debería estar en el baño. No. Vos te tenés que escapar. Zoe, yo me suicido. Están los perros. Mira. Acá tengo el contrato. Firmalo rápido y andate. Pero, Zoe. Zoe, yo te amo, Zoe. Te amo, Zoe. Me puse colorada. Me parece que elegiste un mal momento. No es un momento para el romance. Ciro. Ciro, dale. Si vos firmás este contrato y te vas, yo te juro que voy a estar bien. Sí, me acuerdo, pero necesito que firmes y te vayas rápido. Buen viaje. Un poquito todo. Viste que soy un poco ansiosa, ¿no? Te aseguro que las cosas no son tan desorganizadas generalmente. Vos sos una especie de error. Se desequilibró la cosa. Alguien metió la pata. Pero mi función no es arreglar estos asuntos. Yo me encargo de lo mío. Que los demás se jodan. Yo solo llevo cosas. O algunos amigos me las alcanzan. Thank you.
Nadie es inocente.